Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva temporada de Contexto Local. Hoy estaremos conversando con el decano de una de las facultades más grandes de nuestro país en cuanto a educación se refiere. Juan Mancilla es decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco. En 2021 fue elegido presidente de los decanos y decanas de Educación del CRUCH. Es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, magíster en Desarrollo Regional y Local, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia de Salamanca y además un destacado investigador en diversos campos de la educación y humanidades, tanto en nuestro país como en América Latina. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Hoy día nos encontramos con el académico, investigador y decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, el doctor Juan Mancilla. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy en esta conversación aquí en Contexto Local. Muchas gracias por la invitación. Entrando en materia, profesor de historia de base, ¿no? Con postítulos, con posgrados, con una larga formación y también con una larga experiencia académica. Y en ese entendido, ¿cómo ha visto usted la evolución en los últimos 20 o 30 años de la educación, particularmente en Chile? ¿Ha cambiado algo la forma en la que se entregan los conocimientos? Yo creo que hay que colocar un hito en esto relevante, que es la existencia de Internet y la ausencia de Internet, que ahí se produce un cambio paradigmático en toda la cultura académica en todo el mundo. Por tanto, yo creo que ese hito, si tuviésemos que marcarlo a principios de los 90 y después ya todo lo que implica el cambio de siglo, hay unas marcaciones, unas orientaciones de cómo debe ser la enseñanza para el siglo XXI, hoy día para el siglo XXII, pero en realidad no sé si la forma, cómo sea desarrollado en el aula, tanto básica, primaria como universitaria, ha cambiado tanto. Yo creo que falta ahí investigación, evidencia empírica para decir si realmente ha cambiado. El tipo de estudiante ha cambiado, porque son generaciones evidentemente diferentes. Nativos digitales, como se les dice hoy día, ¿no? Son niños jóvenes de la cuarta revolución industrial que nacieron con un dispositivo y que eso implica que el libro, por ejemplo, físico, otras formas como se puede abordar un contenido, es realmente un desafío para profesores y profesoras, para los educadores. Ahí entra en juego, me imagino, un rol protagónico la didáctica de la formación, ¿no? El cómo se entregan los conocimientos también. Claro, yo creo que en educación son cuatro o cinco preguntas fundamentales. Una pregunta primera que es más teleológica, que es el para qué enseñar, ¿verdad? Y luego la pregunta canónica del currículum, que es qué contenidos son los más relevantes que se deben enseñar. Y ahí se produce una tensión entre si se debe enseñar, ¿verdad?, lo universal y lo local, y cuál es el puente que se debe establecer. Y luego cómo se enseña en tal o cual región de materias y cómo se evalúa. Y eso todo va junto y hace que finalmente una gran competencia del profesor o profesora es el conocimiento pedagógico y didáctico del contenido. Focalizarse solo en el cómo, solo en el qué, deja siempre un vacío. Es importante lo que usted está señalando en la lógica de que se perfila de una forma distinta a hace 20 o 30 años la formación de los nuevos profesores en Chile. Es necesario dado la evolución también de la sociedad, ¿no? Claro, como decía el Paulo Freire, cuyo centenario ha estado muy, muy en boga este año, el profesor está condenado a morir aprendiendo. Y también a vivir permanentemente en reformas. Por lo tanto, los profesores viven por lo menos unas 8 o 10 reformas educativas en su propio quehacer. Siempre estamos en reforma. Por lo tanto, en ese circuito de formativo uno tiene que estar muy atento en qué es lo accidental en un proceso de aprendizaje y qué es lo sustantivo. Y ahí hay de pronto algunos desafíos, tensiones o problemas que tenemos que enfrentar y que no hemos enfrentado bien. Hay desafíos que se van dando también, como conversábamos fuera de cámara, doctor, respecto de los desafíos de la diversidad dentro del aula de clase.
que deben enfrentar los profesores cada día más, ¿no? Sí, yo creo que con la aparición de los medios tecnológicos o con la era en que estamos viviendo, la diversidad o las diversidades aparecen, pero siempre ha existido diversidad en el aula, siempre en general, cognitiva, cultural. Tal vez hoy día está más identificado, se hace más énfasis en eso. Sí, hay un foco mayor en la diversidad. Y yo creo que ahí las distintas disciplinas tienen mucho que hacer o decir. Y sí creo que hay que generar más investigación para tomar decisiones basadas en la evidencia. Y por eso es muy relevante la investigación en educación, porque muchas decisiones que se toman en educación no se toman basadas necesariamente en la evidencia. Incluso muchas políticas públicas que se implementan no están basadas en la evidencia. Y eso puede implicar que de pronto estemos preocupándonos por algunos aspectos que no son tan relevantes según la evidencia. Por ejemplo, preocuparse por los estilos de aprendizaje de cada estudiante. La evidencia científica en eso es muy concluyente. No es tan relevante. O sea, preocuparse, imagínate lo que te digo. Después, no significa no atenderlo, pero atender los estilos de aprendizaje que tiene cada estudiante respecto a no atenderlo no es significativo desde el punto de vista del aprendizaje o el rendimiento que puede tener al final del día. Es como, por ejemplo, si es que la música Mozart le afecta o no le afecta al devenir de la vida si es que se le coloca... En la primera infancia. En la primera infancia. Que se la coloque está muy bien, no pasa nada, no le va a pasar nada. Si no se la coloca, tampoco. Entonces, falta detectar, digamos, aquellos aspectos que sí pueden tener impacto en la trayectoria de una persona. Y en ese sentido, ¿hay investigaciones avanzadas al respecto? ¿Se está visualizando ese tema realmente hoy día? ¿Es tema en la agenda de la investigación, por ejemplo, en Chile? La educación en Chile no es prioridad. Nosotros lo hemos discutido en distintos ámbitos. Lamentablemente no es una prioridad, no está en la agenda política de ninguno de los candidatos, por ejemplo, presidenciales, tampoco los dos que han pasado, que sea la educación lo prioritario, no lo es. Por tanto, cuando a veces se nos colocan como referente los países nórdicos, Finlandia, bueno, ahora Estonia, que son Singapur, ahí se tomaron decisiones radicales de mediano y largo plazo, donde la educación en todos sus niveles fue lo prioritario. Hoy día la educación es un elemento más dentro de muchos otros elementos y por lo tanto no son buenas las noticias que tenemos para la educación en general, desde todo su entramado. Van a haber más colegios, se van a implementar reformas, se van a hacer algunos ajustes, pero no es la educación el tema prioritario, digamos, en estos momentos lamentablemente del país. Y en ese sentido, su visión, su experiencia, su postura también es que implicaría aquí tomar decisiones radicales en Chile para que haya realmente un cambio de timón en la educación en Chile. Es que son varias decisiones en distintos niveles en donde cada actor en este engranaje pedagógico tiene que tomar, digamos, la responsabilidad que le corresponde. Y yo creo que ahí hay responsabilidades de todo, desde el gremio del profesorado hasta los agentes que conducen la política pública para dignificar al propio profesorado, hasta la inyección de más y mejores recursos en el país. Y yo creo que uno de los problemas que hay ahí es que Chile tiene más de 5.300 kilómetros de frontera longitudinal y hemos tenido una educación monocultural, no considerando los territorios, y ahí entramos a otros elementos que hacen que se desnaturalice un poco lo que significa calidad, lo que significa educación, lo que significa pertinencia, en fin. Y usted señalaba que la educación no es un tema prioritario en Chile. Entonces me lleva a la siguiente pregunta que tiene que ver con esto que está señalando. La interculturalidad en la educación, ¿es solamente un tema instrumental o efectivamente hay avances en eso? Dada su respuesta anterior, me queda un poco la duda. Yo creo que en educación
en general, pero no solo en educación, sino en distintos campos de la gobernanza, hay una racionalidad instrumental que es la que confunde medios con fines. Entonces, cuando los medios son más importantes que los fines, el cómo es más importante que el para qué, opera más una razón instrumental, que aparentemente es lógica, es coherente, pero que no va al fondo del asunto. Por ejemplo, en el caso de la educación intercultural, hay un debate que en estos momentos está muy centrado en las academias, en las universidades, como la nuestra incluso, que en eso es un referente, y no ha sido escuchada lo que dice la evidencia al respecto, porque hay confusión. Eso es lo que yo he escuchado incluso en los propios debates presidenciales, o entre interculturalidad, multiculturalidad, pluriculturalidad, y en ese sentido nosotros tenemos aquí desafíos interculturales, que tradicionalmente en América Latina se vinculan a la relación que han tenido los estados nacionales o con sus pueblos originarios, y en ese mismo asunto tenemos una interculturalidad que en Chile ha sido más funcional, donde la educación intercultural es para los indígenas, los mapuches, pero no para los demás, ¿ya? Y no una interculturalidad más crítica que permita descolonizar o interculturalizar la sociedad. Y el otro concepto que creo que también es un desafío producto de la migración es el desafío multicultural, donde nosotros realmente también comprendamos que aquí hay un desafío global. Y eso implica no usar algunas palabras que se usan habitualmente como tolerancia. Ser tolerante significa ser, en el fondo, aguantar o resistir al otro, pero no hacer esfuerzos por comprenderlo auténticamente. Y bueno, y ahí entramos a otros temas que son por las características que tiene el Estado. El Estado de Chile es un Estado monocultural, un Estado centralizador, por ejemplo, a sus pueblos originarios no los considera como primeras naciones, sino que como etnias. Y por eso le ha costado tanto avanzar en eso. Y por eso tenemos también, me imagino que es uno de los factores para tener hoy día un conflicto de la Araucanía que se extiende por cientos de años y no parece tener una pronta solución tampoco. Sí, el campo educativo yo creo que es una oportunidad para avanzar ahí desde un auténtico diálogo, porque se parten no se parte de los hechos, ¿sí? Tenemos nosotros que ser eso muy justo. La región de la Araucanía como concepto es una creación de la dictadura, o sea, del año 75, de la CONARA. Antes no se llamaba región de la Araucanía. La Cautín y Malleco, la Gran Araucanía, fue independiente entre 1641 y 1881. Un territorio independiente, autónomo, ratificado por O'Higgins, por tratado. ¿Partimos de ese hecho? Generalmente no. Y de ahí se produce, ¿verdad?, la llegada del Estado acá, y el Estado no logra consolidarse finalmente y se instala una educación que es monocultural. Yo insisto en eso porque en otras regiones de América Latina sí se logró etnoeducación, por ejemplo, es decir, proyectos curriculares autónomos propios en territorios donde hay una alta densidad de pueblos originarios. Aquí no, aquí la palabra que más usan el profesorado en general en Chile es contextualización. Tenemos que contextualizar. Cuando permanentemente usted tiene que estar contextualizando de abajo hacia arriba, significa que algo anda mal. Entonces, creo que ahí hay una inmensa diferencia. Aquí mismo, a 30 kilómetros, a 40 kilómetros, tenemos situaciones no solamente de condiciones materiales adversas, sino que muchos desafíos, que yo creo que un desafío es un desafío intercultural grande que tenemos, pero yo tengo mi reparo de cómo finalmente esto se va a instalar, cómo se va a llevar a cabo, porque hay que avanzar todavía en otros reconocimientos y en otras prácticas también. Hay muchos elementos que van en carriles paralelos en ese sentido y que van a contribuir también a una relación Estado-pueblos originarios, ¿no? Claro, yo creo que hay ejemplos interesantes, ejemplos sudafricanos, que en los prolegómenos antes de todo el articulado de la Constitución hace un reconocimiento a lo que ha ocurrido con sus pueblos originarios, el ejemplo canadiense, de primeras naciones, de lo que significa una educación
ancestral, que en el caso del Kimeltugún, el Mapunkimún o el Raquisuam tiene casi 1000 años de existencia, respecto de los estándares o los contenidos mínimos que se declaran, que tienen, 25 años, 10 días, 17 días. Entonces yo creo que hay temas de reconocimiento de saberes ancestrales que han logrado sobrevivir en el tiempo y que deben ser incorporados también en el currículum nacional. Pero yo eso no lo visualizo, porque pareciera ser que cuando uno ve este tema, inmediatamente se hace una alusión a solamente un foco en lo indígena y en lo mapuche, pero yo creo que va más allá de aquello. En su momento, el Estado reparó en eso. Incluso el primer símbolo nacional tiene a dos figuras indígenas, y después eso se borra, ¿verdad? Y se cambia por el escudo que tenemos hoy día. De venir de los últimos meses, en donde hemos visto una pandemia que nos ha impactado a todos, por supuesto también a la educación, en el sentido de cómo se estaban haciendo las cosas. ¿Cree usted que algo ha cambiado en esta etapa que estamos, no podemos decir post pandemia, pero estamos en un proceso ya de normalización, tal vez de la forma de hacer las cosas, de volver a como estábamos antes, y nos enfrentamos a, por ejemplo, la irrupción muy fuerte de las tecnologías digitales, de las clases virtuales, etcétera, que existen desde ya hace muchos años, pero que debieron verse exigidas al máximo hoy día para poder fomentar la educación, no solamente de profesores estudiantes, sino que también la formación universitaria. Sí, yo creo que indudablemente que se produjo se aceleró procesos que se venían instalando gradualmente, muy lentamente, aun cuando habían mesas TIC, FIT, en el caso nuestro, funcionando, se produjo, de pronto se tuvo que acelerar todos los procesos, ¿verdad?, para poder enfrentar la pandemia. Yo creo que se ha hecho lo que se ha podido, los esfuerzos por aquí, por ejemplo, institucionales han sido notables, pero yo tengo mis dudas, tal vez por el sesgo de la formación también filosófica. Doctor en filosofía, hay que señalar. Y ojalá que no se cumpla, ¿verdad?, lo que plantea Hegel. Hegel decía que si algo ha aprendido el ser humano de la historia, de la historia, es que nada ha aprendido. Es decir, que no vamos a ser mejores ni peores que antes, que el mundo va a seguir las personas van a volver a su devenir, porque tú no puedes cambiar de un día para otro una época, una mentalidad, y porque para pensar en auténticas reformas tienes que reformar el pensar, y eso, en cierto modo, no sé si ha sucedido tanto, por un lado. Y por otro, desde América Latina tenemos un desafío, creo yo, de poder avanzar en la creación de nuestras propias tecnologías, porque lo contrario, Meet, Google, Zoom,
Collaborate no están ubicados ni en Cochabamba ni en Perquenco, sino que en Palo Alto, en California, en Estados Unidos. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío importante porque podemos estar desarrollando una gran innovación, pero agudizando la brecha entre el primer mundo y nosotros. Yo creo que indudablemente reuniones que antes hacían físicamente se pueden hacer virtualmente, se pueden optimizar tiempo, pero la intersubjetividad humana, la relación cara a cara, sobre todo en pedagogía, un pedagogo, un estudiante, el currículum oculto en la escuela, el recreo, compartir una colación, engañar al profesor tirándole un papel, qué sé yo, todo eso es lo que está en riesgo, que tiene que ver con otro currículum, con un currículum más oculto, más nulo, más que el tema de la clase instruccional, de los contenidos. Yo creo que esa es una parte y yo creo que eso es lo que estuvo en juego en la pandemia. En realidad, la eliminación o invisibilización o la anulación del currículum oculto, ¿ya? Porque las clases siguieron funcionando finalmente, ¿ya? De una u otra forma, pero esa otra relación... Que es tanto o más importante. ¿Eh? Tanto o más relevante. Es escolarización versus educación. Esa es la lógica. Es bueno el concepto que usted plantea aquí, escolarización versus educación, porque lo que se estaba haciendo durante la pandemia o lo que se trató de hacer por los establecimientos fue escolarizar, básicamente. Claro, al principio, ustedes saben, las clases con las pantallas eran verdaderas sesiones de espiritismo, donde tú no sabías con quién estabas hablando, ¿verdad? Pero después, naturalmente, ya eso se fue regulando, pero en general yo creo que eso va a quedar, va a permanecer, pero creo que finalmente en algunas áreas, como la nuestra, donde lo que está clave es la formación del ser humano, la educación del ser humano, que necesita ser educado el ser humano en todo, porque nacimos nosotros como los mamíferos completos, nacimos muy incompletos, se requiere, y eso implica el tacto, la mirada, los valores, un montón de otras cosas que son irreemplazables desde el punto de vista de lo que es la educación virtual, porque es una educación muy escorzada, digamos, y que necesita mucha mediación, que naturalmente tiene que producirse, pero yo creo que finalmente la presencialidad en el caso de la pedagogía es ineludible. El factor humano. Exacto, sí, sí. En ese sentido, y viviendo la época que estamos viviendo hoy día en nuestro país, con un trabajo de una asamblea constituyente llamada por la ciudadanía, declarada e invitada a desarrollar una nueva constitución, ¿cuál considera usted que debe ser el rol de la educación ahí? ¿Es relevante para la constitución el que esté presente la educación, más allá del concepto? Sí, yo creo que la educación tiene que estar ahí presente. Entiendo que se han levantado, organizado comisiones, subcomisiones. También hay invitaciones para que las personas vayan a exponer 10, 15 minutos, se va a escuchar a los distintos actores, pero naturalmente que la educación finalmente es el eje vertebrador de una sociedad, es decir, la educación va más allá del debate que pronto colocan los distintos sectores, que tienen que ver con libertad de enseñanza, no libertad de educación, de enseñanza, o va más allá de la propia gratuidad, va más allá de aquello, creo yo, tiene que ver con finalmente el tipo de persona, el tipo de ciudadano que se debe formar en las escuelas, en los jardines, en los liceos, en las universidades. Y eso está muy relacionado también con el tipo de sociedad que queremos construir. Cuando usted señalaba anteriormente que hay decisiones radicales que se han tomado en otros países, que han cambiado justamente el rumbo de la educación, ¿se refiere también un poco a eso, a ese tema? Sí, pero significa que hay que otorgarle la importancia que debe tener la educación y la pedagogía y el campo educacional, y eso pasa por señales muy concretas con el propio profesorado, por ejemplo.
Y ahí, claro, me alejo un poco de la pregunta específica de la convención o la asamblea constituyente. Piensa que cuando, y eso se lo he planteado por los lugares donde me ha tocado estar a la gente del ministerio, cuando se habla de que existe preocupación por la dignidad del profesor, pero resulta que en general quienes gobiernan, dirigen, independientemente, Francisco, del gobierno de turno, las subsecretarías y los ministerios, el ministro de educación no son del ámbito de la pedagogía. Y eso no ocurre en otras áreas. Y ahí empieza la dignidad del profesor, que después termina con un profesor, digamos, organizando una rifa. Eso no ocurre en el ámbito de la salud. Imagínate que colocamos a un profesor como ministro de salud o a una profesora como ministra de justicia. Inmediatamente el colegio médico, el colegio abogado va a intervenir. En el ámbito de la pedagogía, de la educación, cualquier persona puede hacerlo. Y no digo que tenga que ser necesariamente profesor, no sé si me explico, pero es que es demasiado el y eso implica que de pronto esa es una señal política, por ejemplo. Luego, la sobreestandarización del sistema también afecta al propio sistema en general, ¿ya? En términos de las señales que nosotros podemos dar. Yo creo que hay que conjugar un montón de varios aspectos que tienen que ver con la cantidad de horas que el profesorado tiene que estar frente al aula. La evidencia empírica es clara en eso. El tema remuneracional, no es posible que las educadoras de párvulo, que son las que tienen la mayor dignidad profesional y las que tienen los salarios más altos en países desarrollados, sean las que tienen el salario más bajo en nuestro sistema, por ejemplo. Esa es una cuestión indigna porque ellas están formando el ciclo más importante de un ser humano y además, por ejemplo, la situación de la propia carga laboral que puede tener el profesor y unido a otras variables. Ahí hay un elemento que usted señalaba que tiene que ver con decisiones también de Estado, de gobierno, de quienes toman las decisiones para que la sociedad en conjunto vaya validando y valorando el rol de los profesores. Desde la academia, usted como decano actualmente de una importante facultad, la facultad más grande del sur de Chile en ámbitos de educación, desde Temuco hasta la Patagonia, y también en su rol hoy día de presidente de los decanos de educación del CRUCH, que es un rol muy importante también y muy activo, en el que usted ha sido reconocido también por aquello. ¿Cuál considera que son los avances que se están enfrentando hoy día en la educación superior para formar a los futuros profesores y cuál es su mirada particular respecto a eso? Yo creo que la ley 20.903, que es la ley que regula el sistema de carrera docente, profesional docente, que comenzó el 2015 y que ya lleva 6 años de implementación y por lo tanto tiene que ser revisada, es un avance interesante en la articulación sistémica de la educación, que antes no estaba tan clara. Yo creo que eso hay que reconocerlo. ¿En qué se traduce eso en la práctica? Se traduce en que, por ejemplo, el marco para la buena enseñanza, que es el marco de actuación con el cual el profesorado tiene que actuar, los estándares de formación profesional, más los estándares de formación profesional docente, están conversando, ¿ya? Y eso es interesante porque implica que están conversando la CNA, el Consejo Nacional de Educación, el CPIP, que es la instancia que actualmente tiene, digamos, la responsabilidad de la formación de profesores, el Ministerio de Educación, y ahora falta que entre a conversar también los consejos locales de educación, que es la descentralización del sistema público. Están conversando. Yo creo que hay un desafío, es una acción concreta que ha ido ocurriendo. Pero luego tenemos el problema que lo hemos discutido, yo participé en la última discusión en la Comisión del Senado, que tiene que ver con el déficit que hay de profesores en el país y la proyección que hay al 2025-2026. Los estudiantes, y eso se vio con la pandemia, en cuarto medio, cuando tienen que elegir una carrera, no eligen pedagogía, ¿ya? No están eligiendo pedagogía. Aumentar los puntajes, ¿verdad?, para que postulen,
pero no están eligiendo pedagogía. Y eso no es solamente un problema de admisión, sino que tiene que ver con que a su vez se relaciona con un dato que es bien duro, que Chile, dentro de los países de la OCDE, es uno de los que muestra mayor deserción temprana del profesorado en los primeros 6 años de su ejercicio. En los últimos años ha existido una ausencia de mentoría, además, lo cual los profesores se van del sistema y no regresan. Entonces, no es solamente de admisión, sino que tenemos un problema general que tiene que ver con las condiciones de desempeño que tiene el profesorado. ¿Por qué? Porque tiene que, primero, luchar consigo mismo. Luego, no luchar, sino que primero ponerse de acuerdo consigo mismo, con el daimon, diría Sócrates. Luego tiene que ponerse con los estudiantes, el tipo de estudiante que tenemos. Y la sobrecarga también en el aula. Con los pares, porque también digamos que a veces el ambiente en general no es un ambiente tan... Hay bastante pugna, hay junglas, hay pantanos, ¿verdad? Algunos tienen lianas para sobrevivir, otros no, ¿ya? Y los apoderados. Por lo tanto, hay un conjunto de acciones que terminan diciendo, ¿sabe qué? Yo prefiero dedicarme mejor a una microempresa de arándano, lo paso bien, gano más plata, que estar aquí lidiando con este señor y esta señora y cansándome. El costo-beneficio desde el punto de vista, por un lado, emocional, que es muy fuerte la carga que tienen los profesores en general, y por el otro lado también el punto de vista económico, que como usted señala, muchas veces se toman otros caminos al haber ejercido la profesión y darse cuenta desde dentro que no siempre es lo que se esperaba. Es que aquí hay también algo que es relevante. Zubiri hablaba, un filósofo español, del fondo insobornable que tiene un maestro, que es la vocación, ¿ya? Y que se evidencia con mucha nitidez en el profesor que básico de primer año que avanza los años. Él todos los años tiene distinta edad, pero sus niños siempre van a tener 6 años. Él envejece, sus niños no, y ahí tiene que mantener una impronta, un carácter, pero en general, dadas las condiciones que hay, digamos, en los colegios, muchas veces se corrosiona el carácter. Pero también hay experiencias muy interesantes y potentes. No todo es tragedia, para que no quede esa sensación, ¿ya? Sino que hay experiencias muy, muy interesantes y que muchas veces se desconocen y que hay que reconocerlas. El rol del profesor sigue siendo irreemplazable en muchos casos. Sí, es insustituible. Yo siempre le digo a mis estudiantes que un profesor no sabe más que sus estudiantes, sabe antes. Es un asunto de cronogénesis del saber. Y va a ser superado prontamente en distintas cosas. Lo importante aquí yo creo que es el tacto, lo afectivo y lo que se necesita. ¿Sabes qué? Esto lo decía un documental que yo vi hace tiempo, que es bien interesante, que se llama Esperando Superman, que es un documental norteamericano, que ellos decían que un niño necesita más bien un gran maestro, nada más. El problema es que a veces no te topas con ninguno de esos. Que no te diga, por ejemplo, sabes tú, mejor estudia, anda a la educación técnico profesional, porque es mejor para ti. Porque ¿qué le estás diciendo a un niño? Entonces a veces tú necesitas a un maestro, una maestra, que en realidad te empuje. Hay algunas evidencias interesantes, como por ejemplo todos estos estudios que hizo Ken Bain para el sistema universitario. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener el mejor profesor universitario? Es un libro muy famoso, pero que se ha extendido. Y curiosamente, después de él conversar con mucha gente, incluso con los auxiliares, los porteros de los colegios, que son los que a veces saben más, ¿ya? La principal característica que debe tener un maestro, una maestra, con toda la subjetividad del mundo, es que tiene que ser buena persona. Y ahí queda mucha gente fuera, inmediatamente. O sea, yo lo digo, ser buena persona de adentro. Este profesor es buena persona. Y después vienen las características del dominio del contenido, conocimiento del contexto, conocimiento de su estudiante. Pero eso es lo primero. O sea, una persona que tiene un ordo, siguiendo a San Agustín, un ordo amoris trastornado, un corazón no bien ordenado, o sea, tú tienes que formar ayudar a construir ese corazón que tiene adelante los estudiantes. Tiene que ser una persona densa, moralmente, actitudinalmente, con el ejemplo vivo de él o de ella.
No sacan nada con tener los colegios llenos de diarios murales con el mes del respeto, el mes de no sé qué cosa, si tu profesor o tu profesora, digamos, es una persona que no tiene la altura para aquello. Yo creo que eso es importante. Fíjate que las personas que eligen pedagogía hoy día, si bien es cierto, son menos, yo visualizo que sí tienen una gran vocación y en eso, en ellos está y ella la esperanza de poder generar transformaciones importantes. El futuro de Chile está en manos de justamente de estas generaciones que se están formando hoy día, de la que ustedes también son parte, son responsables de que las nuevas generaciones de profesores puedan cumplir de la mejor forma con esta bonita misión también, ¿no? Que es educar. Sí, claro. Doctor Juan Mancilla, doctor en filosofía y letras, profesor de historia, geografía y educación cívica, ¿no? Sí. Que tan necesario es por hoy día. Queremos agradecerle su compañía, su grata conversación y por supuesto que nos acompañe en una próxima conversación aquí en Contexto. Muchas gracias por la invitación y que tengan una muy buena tarde. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta conversación con una mirada local sobre temáticas globales. Volveremos a encontrarnos para hablar de este y otros temas en un próximo capítulo de Contexto Local.